¿Qué tal, ladies and gentlemen? Ya venimos una vez más con la narda aquí en De Isote y Trobo. Pase, hijo, pase. Al señor le da pena porque es ella que lo ve que estamos aquí como grabando. Dios, amor. Rico, papi. Está rico, es moreno. Sí, mira, ella que se come la carne deshilada. Mire, ya regresamos aquí gracias al señor El Salvador. Ella viene todavía hablando como americana. Oh, sí. Queríamos comentarle que es ella que vaya. Hasta el último programa de la vez pasada, que fue el de Ocicala, ¿va? Ocicala, el 9. Sí, y ese, los otros grabamos en agosto, todos los programas de ese mes. Porque es ella que como la Marta iba a ir a estar un mes allá a los United States, y yo me iba también para allá, después me fui a las Italias, ¿va? Entonces tuvimos que dejarla grabada. Pero ahora ya vamos a comenzar nuevamente y queríamos decirles que hemos grabado un montón de cosas, tanto allá en los United States como en Italia, entonces los vamos a ir presentando de a poco. Hasta en Rusia hemos ido a grabar. Sí, don Julio me dijo, Tenchi, me dijo, acordate que cuando fuimos a Rusia yo tengo todas esas grabaciones de los palacios y nunca salieron en TCS, me dijo, si no cojo los pedacitos, así que las vamos a ir poniendo para que ustedes conozcan más. Así es, o sea que hoy venimos, mire, internacionales para mostrarles cosas más preciosas del mundo. Van a dispensar que andamos con este, pase, pase. Y el viejo ni permiso pidió el maje, va. Pregunta animal. Bueno, ¿cómo se llama? Que le iba a decir. Vamos a tener que andar con este porque es ella que traje los otros micrófonos individuales. Pero de bruta no metí la tarjeta para el audio, ustedes no podemos grabar. Qué hijos tontas, Tencha, mira, si aquello no lo dejas porque lo andas colgado. Yo lo que pasa es que mira nada, lo que pasa es que yo he venido como, mire, no voy a creer, eso de que viene recargada una es mentira, yo vengo como de banada de allá. No, fíjate que bien extraño, la verdad, yo de tanto andar sentada no me ves como más pacha de las nalgas. Mira, si eran... Su mira, te veo. Eran horas de viaje, uno se siente descalabrado, yo todavía no me recupero y esto que ya tengo como 2 semanas de haber venido. Sí, no, está jodido. Pero bueno, pase. Pase otra vez, papá. Sí, ¿quiere? Sí. ¿Y qué vende? Paleta. Enseñe. ¿Qué tipo de paleta? La paleta esta. Enséñeme la paleta. ¿Y de qué la tiene? ¿De carne? Chocolate. ¿De carne no tiene? ¿Cómo no? Sáquese, el amor. La queremos ver. Va. La queremos ver. Va. Quiero ver. Va. ¿No querés comprar vos una? Ah, ¿cómo no? Va. Pero uno de estos que a mí me agarra como pedorrera. Bro. Si es que de pedorra, yo quisiera una de... ¿Y estas qué valen usted? 2 coras. Estas valen 2 coras. Qué barata de este. Préstame para mí, rayando un dos. Ah, no, espérame, aquí creo que no. No, sé qué ando, amor. Yo te invito con mucho cariño. Sí, sí, porque yo te voy a invitar a almorzar, maje. Ah, vale. Hoy vamos a ir a comer con la Narda porque yo le voy a invitar porque estuvo cumpliendo años. Yo le dije, compañera revolucionaria, vamos a ir a comprar, a comer un buen ñango de carne. Vaya. Un pellejo. Ay, no, Tencha, creo que no ando pisto, hermana, francamente. ¿Cómo? Espéreme. Espérate, ya viste que te dije. Espérate. ¿Y usted cómo se llama, don? Ricardo Castro. ¿Y usted, don Ricardo? ¿A qué ando? Siempre. Vaya. ¿Esto cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? 2 coras. Ah, pues entonces así que así sí, vea. Va. Mira, gracias, Richard, oye. ¿Y usted siempre ha trabajado de esto, de vender sí. paletas? Sí, siempre. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Cuántos años? Mujer? No, soy soltero. ¿Cómo? O sea, es que la paleta no la usa. No. La paleta mire, para batir el... No, por eso. Yo siempre oigo su programa. Ay, de gracias, verdad. Don. Perdone, ¿y para qué anda llevando el garrote? Por si le sale algo feo. ¿Ah? Por si le salgo... Sí, sí. ¿Algún si chucho? Algo horrible. Si quiere, denos riata, amor, con el garrote. No, de veras, ¿y para qué anda el garrote? Es que yo no puedo caminar así nomás. Tiene que andar. Está impedido de la pata. ¿Y qué es lo que le pasa? Es una úlcera. No, pues perdón. ¿Usted es diabético? No. Si fuera diabético, ya me hubieran quitado el pie aquí, ¿no? Y entonces, ay, no, gracias al señor que no oía. Mira, pero no vaya a creer ni ustedes que nos estábamos burlando de él. Yo pensé que en realidad lo andaba. Yo para creí que por los chuchos. De los perros. Sí, porque ella que ve que los chuchos la atacan a una. Pero ojalá que se recupere pronto de su canillita. Pero está en control, ¿no? Sí, gracias. Y mire, si alguna vez necesita servicio así como de hembra, le dejamos el teléfono. No, vale, pues. Pues sí, porque bien. Chupamos bien. Mire. ¿Ya ves? Besamos bien, no vayas a creer, son mentiras, es no broma. No quiere que lo besemos, amor. Cállate. No, yo no bromeo. Pero mire, ¿usted cómo hace para aguantar las ganas? No, para aguantar.
No le dan ganas. No, más que a esta edad ya no. Ah, ya vio que le dan ganas. ¿Alguna gallinita o alguna matehuerta con calzón? Bueno, muchas gracias, oye. Cuídese. Bueno, aquí lo recibimos ahora desde San Juan Talpa, en la carretera que va para el aeropuerto. Antes de llegar unos 10 minutos, esté la entrada, venga a conocer San Juan Talpa, que nosotros lo vamos a llegar a conocer. Gracias, don. Que le vaya bien. ¿Cómo me dijo que llamaba? Ya ves que si quiere mi teléfono. El día, sí, pues sí, es que mira estos señores. ¿Sabes qué? Termina de dar, ya voy a venir, voy a ir a hacer pipí. Estos viejos a falta de pan. Ciertas migas, hija, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, aquí ya vamos a ir a dar una vuelta por aquí, por el pueblecito de San Juan Talpa. Espérame que yo también quiero paleta de carne. Lo bonito. Pásate a este lado, porque a este lado tengo el ¿cómo se llama? El micrófono. El micrófono. Sí. Mira, aquí es el Parque Nacional del Sitio El Niño, mano. De San Juan Talpa, niña. De San Juan, Dios. Ay, el mismo señor, mira. Mira, yo. Que el policía, qué rico la chupa. Ay, ¿qué tal? ¿Va a querer? No, no va a querer. No, si es que no tiene ganas ahora, quizás. Mira, aquí andamos, espérate, que quiero ver dónde es que le da vuelta aquí a esta andamos babosa. En el Parque Central de San Juan Talpa. ¡Cabal! Luce vacío. Aquí enfrente tenemos lo que es la Alcaldía Municipal, mire, ve, de Juan Talpa, por si usted nació acá y se anda perdiendo dónde ha dejado la partida, aquí la puede venir a solicitar. ¡Cabal! Ay, espérate, nada, que aquí está babosa. Ahí abajo. Espérame. Espérame, que le quiero dar vuelta a esto, quiero ver dónde. Ay, no, ni que usted ya no se lo voltea. Es que lo que pasa es acordarte que yo ando un poco bruta ahora. Bastante, hija. Pero aquí ando yo para cuidar. Sí. Que te tengo apresa. Que no alcanzo a ver allí, mira, y porque me veo, pues, estamos al revés, ¿no? Espérate, no, que estaba bozada. No, mire, algún camarógrafo, necesitamos uno cubriendo. No, si ahí estamos, hija, ahí vamos bien. Mira, ella que aquí los otras. ¿Sabes qué me gusta aquí? Es bien bonita la iglesia. Ah, no lo he visto yo, ya habías venido vos antes. Es que yo me acuerdo que una vez vine a hacer un canasteando, creo yo, fíjate. Ah, pues preguntémosle allí, mira. Ah, qué sí, 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 sí. Buenas. Buenas. Ay, no me fresco de poco. Sí, se me ha. Ay, sí, porque no te lo hartas, pues. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo está? ¿Qué tal, corazón? Aquí andamos visitando San Juan Talpa, mira ahí. Vaya, qué bien, cuánto me alegro que venga San Juan Talpa. ¿Y su nombre cuál es, mamita? Juana Durán. La mía Juana. Pero no es la Juana, la mamá de la Carmen. De la Carmen Bondina. No. Ni parecida quizás. Otra Juana. Mire, ahí viene un muchacho guapo, mire. ¿Cómo? Un muchacho guapo, ¿ves? Vaya, mira, ya ves que hasta la señora ve guapo a los muchachos. Ay, ¿qué va a estar? No le gusta. Mira, no podías andar por el micrófono un momento. Ah, claro que sí. Hola, Chichi. Mira, qué rico está el bicho, Tencha. ¿Cuál? Este, ve. ¡Hola! ¡Venga! ¿Qué le da pena? ¡Venga, papi! Vamos a averiguar a ver si es cierto que estos bichos, ¿cómo se llama? Saben sobre las cosas culturales de sus países, de sus lugares natales. Mira, hijo, ¿y esta iglesia cómo se llama? La Iglesia Católica. Hacete para acá, amor, que no te vas a ver oscura. La Iglesia Católica. ¿Iglesia Católica se llama? Sí, la de San Juan Talpa. A ver, María de Lao. ¿A qué santo está dedicada? María Virgen de Lao. María Virgen de Lao. Ah, de Lao. Uh-huh. Me la bien así la jeta, amor, para que te entiendan. ¿Y usted casado, hijo? Soltero. Culero. ¿Cómo dices? Soltero, estúpida, la mejor que no me oigo. Y la vieja cagándose la risa de las desgracias de su propio nieto. Imagínese, si es que no tiene pena. Mire, ¿y desde hace cuánto la señora tiene? ¿Usted, él tiene mamá? Sí, tiene mamá, tiene papá, tiene nietos, tiene sobrinos, todo tiene. ¿Y usted siempre ha tenido este trabajo? Sí, soy... ¡Venite, niño! ¡Uy, hija! No, ya me iba a caer. ¡Estúpida! ¡Venite, niño! ¿Cuál es el miedo? Mire, mamá, venga para acá, que ahí no le alcanzo a ver con la cámara. Venga para acá. ¿Para qué fue? Porque la voy a entrevistar, hija. Mire, ¿y usted ya cuánto es que tiene este juguete? ¿10 años? 20 años de trabajo. Aquí.
¿Y qué tal le va? ¿Siempre se vende? Se vende, gracias a Dios. La gente siempre tiene ganas de hartar, digo yo. Ganas de hartarse la yuca. Más que todo palomitas. Oye, la viejita, ganas de hartarse la yuca. No, lo que pasa que es que vos sos mal pensada. Es que mira, te tenemos aquí lo que es la yuquita tostada y la palomita. Ah, la palomita. A mí me encanta la palomita. ¿A usted no le gusta la palomita? No, ya no. No me gusta la palomita. ¿Por qué? ¿A los cuántos años dejó usted? Ya tengo años. O sea que esta no tiene marido. No, no tengo marido ni quiero tener. Igual que los otras, mira. Ah, no tiene marido. No tenemos. Anda en busca de marido. Sí. Sí, por eso queríamos con su nieto. Pero mire, el chelito, mire, ¿y cómo hace usted para que no le den ganas? La naturaleza ya es así. Ya se le murió la pesca. No, si yo he leído al respecto y dicen de que eso muere, o sea, como que fuéramos hermanas, vaya. Aquella y yo morimos juntas. Entonces usted lo que le pasa de seguro es que no tiene ninguna estimulación. Estímulo. O sea, no tiene en su bicho que la amance o algo así. Ni que me amance ni que nada. Y no ve revistas así, o salen hombres chulones. ¿Y ustedes chulonas? No, yo no, hija. ¿Y entonces por qué me preguntan? Porque yo tengo marido, aunque casi no me seré ella, pero lo veo a él chulón cuando se levanta la mano. ¿Y le seré todas las noches? No, lo que pasa a mí me da asco. ¿No le adorno, no le das tocadita? O sea, que ella tiene marido, que es el Anacleto, pero el Anacleto ya no le hace nada. Ya no funciona, ¿no? Solo como hermana se ve. Solo las peperechas que se hay en la calle, como esa, que sí les ha hecho, porque esta ha estado con mi marido, yo lo sé. Pues, o sea, mire, si en su casa a usted no le dan lo que necesita, mantenimiento, el hombre sale a buscar hembra. ¿Cómo que no le dan? Yo siempre le he querido dar, lo que pasa que es el que ella no quiere. Pues si es que está muy fea. ¿Ya no sale Paraguay quizás? Muy fea. ¿Ya no sale Paraguay? ¿Cómo? A una vez al año, toda tontona, pero ahí va. Mira, la señora bien experta salió en el tema. Y esta vieja bien sabe, ¿y por qué cree que soba la yuca todos los días para partirla después? Mire, él está pelando la yuca, ¿eh? Ay, pone el hombre a pelarla, ¿va? Qué rico la pela, amor, ya lo vi. Bueno, vamos a regresar a otro momento. La vieja Jen de Manasquina y Sante Torogó desde San Juan Talpa y vamos con el primer reportaje. Esperemos que le guste. Y vengan a comprarle a la niña, ¿cómo se llama? Juana. A la niña Juanita. La niña Juana, que le gusta la banana.
¿Cómo se llama? ¿Una humazón que están haciendo? No, hombre, más, esos son de los sahumerios que le hacen a uno para hallar marido, para que te quiten el mal dios que tiene uno encima, las malas vibras y cosas así. ¿Cómo? Sí, para eso es, porque mira el montón de ramas que tienen allí. Espérame. Si querés te hago la limpia, vos, espera. No, ay, no la chuca. La limpia, no, pero mira, tenés cuidado, niña. ¿Qué lleves? A ver, ¿de qué serán esas ramas? Vos te vas a intoxicar. Espérate, espérate. ¡Para jodas! ¡Saca! 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 ¡Resuelve! ¡Hallemo! ¡Marido! ¡Saca! ¡Es todo el mal! ¡La mala vibra! ¡Uy! ¡Fuera! Niña, va a venir el señor cura, te va a exorcizar por estar haciendo babosadas. No, pero yo vi que aquellas señoras estaban haciendo algo. ¿Cuál? Aquellas que van allá. Pues sí, pero quemando basura, están pa' malas. Pues sí, niña. Ay, sí, es cierto, mira, basura. Quitámonos de aquí, que es tórsico. Mire, aquí vamos a ir a ver. Espérate, que no vamos a dar. Vamos a ver la iglesia por aquí, por enfrente, mira. Y se puede entrar. Espérame, niña. ¿Y qué andas cuta, niña? Yo creo que está cerrada, vos. ¿Ah? Yo creo que está cerrada. Creo vos no. Aquí es la iglesia. Pero está cerrada. Ah, está ahí al otro lado. Ahí está. Ah, vamos a ir a la vuelta, pues, para conocer. Allá demos la vuelta, ve. Por aquí se puede. Mira, ahí podés allí, vos. Buenas. Yo creo que está cerrado, mo. Tiene candado. Tiene candado. Y de aquel lado. Ahí viene el sacristán, ve. Ahí viene el sacristán, ma. Buenas. ¿No se puede entrar a la iglesia? Ah, por aquel entrar. Lado, camada, ya viste. Ah, por allá es. Con permiso. Vayamos a llegar. Pues si la acabo de conocer. Espérate. Ay, me picó una hormiga. ¿A dónde? La camilla. Ay, me quedo puta. Ay, no, pero qué graderillo esto, voy. Mira, esta es una calle, pero se la voy a enseñar aquí. Callecita donde hay, ¿cómo se llama? Qué bonita pintada allí, mira, por un San Luis Samba moderno, dice. Claro, y adoquinada, mira, ¿y por qué las adoquinan? Pues será que esa clase de calletura más así. Pues fíjate que yo no sé, porque yo no soy arquitecta, vos. Aquí viene, mira. ¿Ves? ¿A dónde? Uy, espérate, que, ¿y allí cómo, vos? Que no es allá la entrada, pues. Pues sí, pero... Espérate, ¿cómo nos vamos a bajar ahí? Si es el gran borde. Porque me agarran como que fuera viejita. Es que te me puedes caer, no, mamá. Si yo estoy maciza todavía. Es que ya no miras. Ay, no, oiga. Ahí está el señor. Tres años más y necesitamos asistente que los ande a las dos. Ay, niña, ¿y qué pasa? No si veo bien. Qué bruta. Pues que apiémoslo. ¿A dónde? Aquí. Aquí no, de aquí se puede pasar. Ay, hasta la entrada. Que viera que andar con esta vamos a cargando pieles huevos y no es así nomás. Buena. Mire, ay, qué cansada. Vení, entrevistemos al viejo este. Mucho gusto, usted es sacristán. Sí. Ah, ¿qué tal? Pues bien, mire. Mire, y esta iglesita es la iglesia de aquí de San Luis Talpa, de San Juan Talpa, quiero decir, va. San Juan Talpa. ¿Desde hace cuánto es que está construida? Del 1670. ¿1670? Son más antiguas que las que hemos ido a ver, pues. Y está, pero la han remodelado, vea, le han ayudado para el techo y sí, cosas así. Todo esto se ha cambiado, amigo. Todo. Madera, todo esto. Hacia allá están las vigas, mira, todas podridas las antiguas que había. Ah, sí. Espérate, quiero ver. Comida ya por la vida, ¿verdad? Ay, no, si es que todas estas las hartado la el acomejen que se lo harta uno ya cuando está viejo. Ay, mire, ¿y cómo se llama? Pero qué bonita, va a ver una, imagínate, 1600, ¿cuántos años han pasado de 1600 para ahora? Cuatro siglos. 400 años. Mire, qué bonito, porque él mira, o sea, que usted hace todo aquí lo que es referente a la limpieza, porque mire qué lindo, el señor cura, mire, haciendo limpieza. El señor cura.
No es usted, señor. Él es el travesti, ¿cómo se llama? El sacristán, mamá. Ay. Mire. Ay, disculpe, pero para que la señora, a ella le fallan los cables. Cuando le hace un cortocircuito, dice tonteras. Mire, ¿y le podemos hacer tomas por dentro a la iglesia? Sí. Pasen. Vaya, ¿y la parte antigua cuál es más que todo? Pues, todo lo que está ahí es antiguo. Pero todo está remodelado ya también. Solamente lo que es la iglesia y otros arreglos que hicieron ahí, parte de decoración que ha sido. Bueno, si quiere, ¿por qué no nos acompañe? Nos va a explicar ahí, pues, por favor. Es que no deja de ver, niña. No, ¿cómo no va que sí? O le da pena. Lo regaña. ¿Para qué lo vio cara de demonio? Está ocupado. Él. Vamos a ver. Muchas gracias. Ay, mire, si es que... Mire, si una no se mete... Espérate. Vaya, mira qué bonito, Narda. Mira, se siente una frescura y una tranquilidad. Es que fíjate que, vaya, por ejemplo, el techo es bien alto, ¿va? Porque es de pura madera, mira. También estas vigas o ¿cómo se llaman? Las columnas que están ahí también son de madera, ¿va? Mire, pero bien bonito, bien arregladito lo tienen todo, ¿verdad? Sí, bien organizado, mira, y en este cajoncito que ahora... ¿Ah? No, niña, si es lo que ahí es donde el cura se encarama para dar a la homilía. No, allá es donde se encarama. Sí, pero ahí también. Lo que pasa es que eso lo hacían antes para estar encaramado. No te vayan a regañar. Antes lo hacían. Este se llama púlpito. El púlpito, sí. El púlpito. Antes aquí predicaban. Ah, ahora ya no está en uso. Vaya, antes predicaban aquí porque antes no había sonido. Entonces. Tenía que estar más arriba. Los sacerdotes que subían. Y creo que me puedo subir para ver si en efecto se oye más fuerte la voz. No será que tiras a caer con el peso. Tú ya te arranca eso. No. Eso no es para hipopótamos. Ay, no me vayas a hacer tomas indiscretas, ¿ok? No, sí, espera, que desde aquí te voy a tomar. Espérate. Subí, pues. Vamos a ver. Hermanos, en esta linda noche estamos acá transmitiendo desde Espérate que no te hallo. Ahí voy. Ahí está. Hermanas, esta noche estamos transmitiendo desde acá de la iglesia La Virgen de la O, acá en San Juan Talpa. Estamos probando el sonido donde en la antigüedad el señor cura se subía a dar acá la homilía para que todos... Narda, bájate que oigo que como que está tronando se eso. Oye, sí. Pero se oye. No, que sí, pero está como tronando. Mire, y otra cosa bien bonita, mire, es ella que los altares, bien cuidados, hechos en madera, antiquísima, por supuesto, ¿va? Y, ¿cómo se llama? El techo me ha fascinado también. ¿Verdad que todas esas columnas son de madera? No, sí, ¿verdad? Sí, es que sí, huele a madera. Sí, huele. Bueno, ya conocieron por lo menos una cosita más de San Juan Talpa, esperemos que les guste y vengan a visitar su pueblito, porque acuérdense que hacer turismo interno es lo que nos interesa, ¿va? Cuando ustedes, para todos los hermanos lejanos, cuando ustedes vengan acá a su pueblito, pues vengan a visitar, recuérdense siempre de sus raíces y no se olviden nunca del lindo Pulgarcito. Y ya dijimos que mandáramos a reportaje, ¿no, Bea? No. Bueno, nos vamos a mandar un reportaje, esperemos que les guste. ¿Cómo no? Yo creo que ya dijimos. Así no. Vamos a ir a ver el mercado municipal, a conocerlo, pues, y la cosa es conocer cada lugar. Ahora están vendiendo, mira, pollo, camarones... Todo lo que es para el tazón del almuerzo. Ah, sí, mira. Quizá más hacer pollo hoy, va. No, camarones. Bueno, a ver. ¿Cómo camarones, niña? A ver. ¿Camarones a dónde? Buenos días. Allá están tamaños muy malos. Espérate. Buenos días. ¿Qué tal, mamá? Bien. Ah, ¿cómo tiene la libra de estos grandes animalotes? $3. Santo Cristo, qué barato. $3 la media. La media, o sea que la libra es 6. Está bien. ¿Y usted siempre vende aquí, mamá? ¿Enseña qué tamaño son los animales? O sea, sí, jumbo. ¿Verdad que es jumbo? No, no es jumbo, es mediano. Ah, mediano. Mire, ¿y desde cuánto es que ha vendido usted aquí, mamá? ¿Y qué tal le ven las ventas? Bien, gracias a Dios. ¿Verdad? Así uno siempre se rebusca y todo se vende. Sobre todo las cosas de comer, Tencha, porque uno tenga o no tenga pisto, siempre le agarra chillas sobre pues si la tripita. Pues si no tiene que buscar, espérate que esta cámara de droga. Es que yo no sé por qué se nos tuerce. Somos torcidas las otras, espérate. Así la voy a poner. Así va. Ahí está.
Ahí está. Mire, ahí, y ahí está pelando el pescado. Mira, lo está limpiando. Es que eso es trabajoso, mira. O sea que usted ya lo vende así, preparado, linda. Si yo, por ejemplo, vengo y le digo, mire, quiero una libra de pescado, usted me lo limpia, le quita las tripas, las voladas esas, ¿cómo se llaman? Raleado, lo entrega ya. Está bien, mira. Y el pollo también, ya limpiecito. Ese es pollo de granja, ¿verdad? Ese es rico porque tiene otro sabor. Como acordate que en el campo los pollos comen caca. ¿Cómo? Sí, eso es lo que les da el sabor especial. La sopa de gallina india, así criolla del campo. Puta, pero yo me harto mierda todos los días aquí en este país y mi marido no me siente sabor rico. No. Ay, ¿usted qué sabe? Sí, ya tiene días de que no me prueba. Sí, por eso. Mire, bueno, muchas gracias. Vamos a pasar aquí adentro. Vaya, porque hermana, hay que ver. Ah, sí, gracias. Bien bonito, mira, bien aseado. Está bien completo. Sí. Buenos días, hermana. Buenos días. ¿Qué tal, hermana? ¿Usted también vende mariscos? Sí. Mire qué bonito. La gran variedad, mira, aquí le tenemos boca roja. Le tenemos camarón pequeño, camarón, este camarón es rico, mira. Bueno. El camarón salado. Ese es el chacalino. Es como chacalín de río. Sí. Le tenemos las jaibitas. Mira, te chihuahua la tuya, ve las jaibitas. Pero todavía haga prensa, apretadora, me dicen a mí. Ah, cómo no. Mira, aquí esas son rayas, mira. Pez chancleta, mira. No, este se llama caite. Ah, pez caite. ¿Verdad que es el pez caite? Apague el teléfono, hija. Mire, no, concéntrese. Ay, déjale, ¿qué tiene? Que no se concentra. Enseña el pescaite. El pescaite es este, ve. De un lado es Shelly y del otro lado es Moreno. Un lado tiene la nalga de su marido y del otro lado tiene la babosada suya. Sí, cabal. ¿Y qué tal, mamá? ¿Cómo le ven la venta? Bien, gracias a Dios. ¿Verdad que todo lo que es de comer siempre se vende? Sí. ¿Cómo? Es mentira. No, pero es que comer algo rico, decía sí, yo. Sí, porque yo lo que tengo de comer, mi marido no me lo compra. Sí, no, ya no, es que eso ya está desahuciado, hija. Ay, qué más. Bueno, vamos a seguir adelante aquí, vamos a ver. Ay, mira. Mira qué bonito los whiskiles de todo hay aquí, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mamá? Ay, venite para acá que no te veo. Mira esta yucona, hija. Le tenemos la yuca, mire acá en el mercado municipal de San Juan Talpa, hija. Mire qué yucota. Pero ni su marido le va a poner una yuca de ese tamaño nunca, usted enfrente. ¿A cómo es esta yuca, mamá? Vaya baratísima. ¿Cuánto? A 2 coras. Y allá en Salvador la venden casi a $1 la babosada y no más cara. Hora. ¿Y ustedes desde cuánto que tiene aquí su puesto, mamita? Uy, ya tenemos como 10 años. Venga la yuca, mamá. Ven. 10 años. Si no quieres yuca, te tenemos el chorizo. Aquí tenemos para todo, o sea, para todo. Todo lo que es comer, para todos los para gustos. Todo. El pipián también. Ay, no, pipián no nos gustan a los otros. Sí, los pipianes no. Eso le gusta no. Para otra gente. Bien, aquí. Ha venido a... Ah, que andamos vigiando, nada más. Ah. Y aquí es chicha. Mire, y aquí es chicha. No, es de vinagre. Ah. Vinagre natural. De piña. Vinagre de piña, pero es como hacer chicha. Eso, cabal, como chinchibí. ¿Cómo qué? Chinchibí. ¿Qué es eso? Se saca de la cáscara de piña. Bueno. Regáleme un poquito aquí en la mano, quiero ver. No, le vamos a dar el. Teneme esto, man. Esta vieja es bola. Entonces le damos. Es alcohólica. De goma anda. Pica. No sé, un sabor bien raro. No sé, pero sí, cabal es como mi madre. Para hacer carne ahumada. Ah. Sí. No, sí sabía piña. Sí, sabía piña. Allá lo lejos le da color a chicha. Sí, cabal. El alcohol es el que les falta. Sí, gracias, sí. Hermana. Gracias, hembra. Así es que lo que pasa es que... ¿La yuca parteada? ¿Ah? Perdón, de que le moví la yuca. Bueno, vamos a rezar con ustedes. Le dije que no.
Bueno, mira que estamos sentadas. Hoy vamos a terminar rápido este programa porque realmente nos sentimos cansadas, pero lo vamos a dejar con un, ¿cómo se llama? Reportaje que hicimos allá bien bonito en los United States, que yo sé que les va a interesar, ¿va? Pero aquí estamos comiendo, bueno, los hemos sentado aquí con la nata porque aquí la voy a invitar a almorzar por su cumpleaños. Mira, Tencha, yo quiero, bueno, yo siempre vivo muy agradecida. Para empezar con la gente que hizo posible que me dieran la visa, vos y yo bien feliz, mira, porque pude viajar por fin a los United States y conocer gente maravillosa. Mira, estoy hablando con vos y vos de malcriada, de metida por allá. ¿Qué dice el viejo? ¿Y qué te importa, pues? ¿No te importa lo que diga yo? Bueno, ay, gracias, qué buena. Ay, Dios se lo pague, don Chepe. Venga, ¿y por qué vuelve la pena? No, es que ahorita... Venga. No, me voy a tomar mi cafecito después. Ah, vaya, pues, sí, 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 me da pena, papi. Déjalo. Que lo abrazaba. Que lo abrazaba. ¡Arisco! Pues sí. Usted, niña Catalina, mira, mira, pues, entonces quiero dar las gracias. Mira, 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 qué lindura de zapatos los que me regaló la niña Brenda. ¡Ay! La niña Brenda Orellana. Aquí los ando luciendo. Mira, qué chulada, ve, de botita. A mí no me gusta. No me gusta. Pero gracias hoy en día, Normita, también agradecimientos especiales a Luis Chávez y a Jovel Mayen que me acogieron allá en su casa, ¿verdad? Y a toda la gente que llegó al show, a toda la gente que llegó al show también se le agradece, tanto allá en los New York como en Washington y también en las Italias, porque veía que a los otros los gente conmocionada eso, que la gente los aplauda y que puede juntarnos con la gente, va. Es que de verdad, mire, el agradecimiento especial es para todo el público que le gusta nuestro trabajo. Porque, Tencha, si no le gustamos a la gente, ya valimos riata, mamá. Entonces, eso se reconoce también. Una cosa, si bien es cierto que a veces uno aquí trabajando anda bien cansado y han habido algún malentendido que por la foto, nosotros le decimos ahorita no, pero otro ratito sí. Lo que pasa es que eso ya no se ve en cámaras y la gente malinterpreta, pero nosotros somos muy agradecidas con todo el público, vea, Tencha. Así es, no haga comentarios estúpidos. Porque son comentarios estúpidos. Uno, si no sabe, no tiene que juzgar. Usted no sabe lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? La gente... Aquí hacemos chistes con la gente, pero los otros les preguntamos primero. Mire, ¿podemos hacer esto? Sí. Si nos dicen que no, pues no. Entonces dicen, ay, que le faltó respeto a la señora. No, si aquí los otros platicamos con la gente y si vemos que la gente no es de chiste, los otros no lo hacemos, mamá. Bueno, mira, sí, nosotros sí respetamos, pero algún papayito que nos quiera faltar el respeto a los otros, pues con todo gusto, amor, y así me va a querer, le decimos. Sí, sí, ya que los otros no nos tienen que pedir permiso, los otros siempre somos portón abierto para que entre cualquier animal adentro, ya que el zaguán siempre está listo, va. Y es que fuera raro que estuviera cerrado, porque eso, mira... Tencha, solo les queda a las bichas bonitas, pero nosotras ya tenemos que ser bien dadas, entregadas al amor. Ya en nuestro tiempo, ya a nuestra edad, los portones ya no tienen aldaba, como le mientan. Ya si alguien viene, pues, bienvenido. Dice la Diana. Ah, venga, venga, venga. Venga, vamos a ver a qué hora cerró la tienda usted. ¿Y por qué la cerró, hija? ¿Tuvo algún mal predicado, tuvo o qué? No, que ya tiene como... 20 años se le murió el esposo, por eso lo tiene cerrado. Y ya no hay repuesto. Ah, así de vez ya en cuando. Ya no hay repuesto que le quedara. De vez en cuando. Mira, hija, queríamos preguntarle, venga, le queremos preguntar qué clase de comida de aquí, venga. Pollo, carne, pescado. Vaya de a la cámara. Yo, pero venga, aquí a la par, hija, ¿y cuál es la pena? Si no, los otros no tenemos la viruela del mico, venga. Ay, no sé si la andarán ahí en el mico. No, en el mico no lo andan. Dos niñas. Mire, y... la vieja, ¿oíste lo que lo dijo? Pero ya viste, aquí las señoras como que son bien candelas, igual que nosotras. Sí, porque mira, ya que no andan con babosadas, aquí la vida está tranquila. Y es que mire, también el salvadoreño se caracteriza por mantener un humor así candente. Y si usted se pone a criticar que vieja vulgar, no, hija, es la realidad. Hay que afrontar la realidad como hablamos todos los salvadoreños. Va, Tencha. ¿Qué le estás vigiando vos? Que está vieja como que está agarrando un palo, yo creo que lo va a reventar el hocico. Hija, venga. Rásquele a la Tencha. Mire, hija, a ver, le queremos hacer propaganda a su restaurante, venga. El comedor.
comedor, claro. Su comedor, va. Ante todo, venga, 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 pero póngase aquí. Es cuando le pica el juite. Ay, niño. Siéntese aquí. No, no, siéntese. ¿Y para qué? La vamos a solo para... Solo queremos saber una cosa. Salir en televisión. Mire. Mire, la va a ver su hija allá en Estados Unidos. Sí, está bien. Mire, desde hace cuánto que tiene usted su changarrito aquí? Desde el 82. Pero siéntese, mamá, porque ya está la cámara. Venga, hija. Ya me volaron, vaya, pues. Desde el 82 y siempre ha hecho comida. Siempre, gracias a Dios. Mira, pero qué bonita la cadena, mira qué bonita la joya que anda ella. No la regala, no. Y ese es agua marina es. ¿Ah? Agua marina. No, no, no. Es pico de chucho el que gana. Venga, pues. Venga. Qué viejo pico de chucho, dijo el viejo. Él anda pico de chucho. Si este viejo ya no tiene ni pico. Como que mortadela, no, de veras que Vaya, ¿qué tipo de comida? ¿Cómo se llama para empezar aquí? Comedor Rosita. Comedor Rosita, ¿usted la niña Rosita? No, Gloria. Yo soy la mamá de la jefa ahí. Ah, ella, la niña Rosa. Es que ella está. Venga, niña Rosa. Es que ella es hueva. Venga, niña Rosa. Tampoco, es que aquí. Mire, pero mire, hija, ¿y qué tipo de comida hacen aquí? Pues hacemos pollo encebollado, hacemos pollo en crema, hacemos pipián, hacemos pollo dorado y hacemos sopas de gallina. ¿Y desde qué horas abren? Desde las 6 de la mañana. Se hacen pupusas también. Ah, también hacen pupusas. Hacemos carne asada a la plancha, va, y hacemos pescado. Sopas de pollo, sopas de arroz. Aquí lo que caiga, hija, la cosa que la gente se harte. Y va a comer, ¿cuánto vale un plato de pollo cebollado? $3. Está barato, mira. Está barato. O sea, $3 vale el plato de sopa de gallina, por ejemplo, o el plato de carne. Sí, de carne y de gallina también. Mire, qué tan cierto es eso de que las gallinas criollas, las indias, criadas así, como por ejemplo, al aire libre. Usted tiene su casa con patio grande. Sí, sí. Comen caca y por eso saben más rica la sopa. Porque las tengo encorraladas. Ah, pero verdad, ya he oído. Ah, yo creí que iba a decir mentira porque yo como caca y no estoy deliciosa, sí. Igual que yo. Me fregó hasta tan chimera. Pero mire, espérenme que quiero una cosa. ¿Vos es cangrejo? Sí, mira. ¿Cuál cangrejo? Parrón, si no veo, estoy ciega. Ah, sí. Del de cerca ya no veo. Ve a mí. Usted sí. ¿Cómo no? Porque bien. Pero de cerca sí no puedo ver bien. ¿Y el teléfono lo mira? Yo todo lo veo. Quiero ver. Toda la veo. Pero es que esta viejita, a ver lo que pasa, que ella se conserva bien porque siempre han comido sano, ¿va? Pescado. Y nunca, y han dejado de seriar temprano, por eso es que dicen que seriar es malo. Ya vio, pero ya vio. Pero dígame cómo dice aquí. No le puedo ver ahí. Ya ve, no, es que a cierta edad uno no, ya ve de lejos. Ya de lejos, sí. Pero de cerca. ¿Y usted es casada o ya no tiene esposo? No, ya enviudé. Ah, enviuda. Y ya. Desde que murió ya no, nada, ya no volvió a probar otra, no, solo una probó usted. Va igual que yo, mira. No sé. Mejor cállate, hija, no me pongas al demonio en la boca. Mire, pero usted se sintió feliz con su marido, nunca le fue infiel. No, tampoco, yo feliz de la vida. Sí. O sea, y usted desde que se casó, o sea, desde que conoció el hombre, solo con él se quedó. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Seis. ¡Santo Cristo, hija! No, para eso somos, pues. O sea, que aquella mortadela ya está destruida, niña. Ni tanto tampoco, porque estaba joven, murió de 30 y yo quedé de 27 años. ¿Y de cuántos años empezó a moler, hija? De 19 años. Uno tras otro en la dieta le clavaba. Espérate, o sea que desde los 29 años usted ya no ha vuelto a probar canela. No, canela hule, no. 27 años. ¿Y ahorita tiene? 65. No, hija, pero ¿y cómo es posible que haya aguantado tanto? No se consiguió que sea un chorizo, salchichón de cojute. Para pasárselo por allí, digo yo. Ah, esas babosadas no, más que apestan. Yo no quiero eso. Fíjese que yo tengo una amiga que ella, la curiosidad, fíjese que ella ponía a congelar salchichas. Ajá, entonces. Después ya no vamos a comer salchichas. No, pero que fue en unos tiempos allá, le estoy comentando porque, ¿verdad? Okay. Ella ni mira el programa, pero, o sea, recomendaciones por si usted alguna vez siente que revive, porque a veces uno cree que está muerto, pero fíjense que no. ¿Sabes qué? A mí mi mamá me dijo una vez, mira, Tenchi,
Si quieres ver si la babosa no se te ha muerto, échate limón para que veas si se, así has visto como las ostras le hacen. Para que le baje la calentura. Aspirina. Sí, con una limonada. ¿Y cómo pues se la ponen por ahí? Se la harta uno aquí, ve. Se la toma. ¿Sí? O sea, es tomada, no es puesta. Sí, no, es tomada. Ah, una sí. Limonada con dos aspirinas ahí se le acabó la calentura. Vaya, no para todas las bichas calientes. No, pues, sí, no las ponga en el... En el las pone una piedra caliente que le pega calentura, se les cabe el chicharrón. Así. Y así, así hablando entre los otras, como mujeres ya adultas, uh-huh. ¿Qué se puede hacer una para cuando el hombre ya no, o sea, que anda todo aquello bien tonto, que no le no funciona? No, pendejo, porque ya no quiere con usted. Así es. Ella ahí sabe. Mire, bien inteligente, porque hay un montón de mujeres que me dicen, ay, es que lo que pasa es que mi marido, porque a lo mejor anda cansado. Hija, si su marido no le funciona el 80% de las veces, es porque ya no siente ganas con usted. Esa paja de que ando cansado, mentira. Ando cansado, pero con ella. Porque con otra bien cesa. Ah, pues sí. Cuidado con la cámara. Llévesela. Llévesela, dice la vieja, casi me vergüenza. No, mira, ella sí sabe, mira. Sí, pero mire, a pesar de que usted tuvo tanto años sola, ¿aprendió bastante en el camino o usted descubrió? Sola y trabajar y punto, nada. ¿Y si no sentía necesidad de aquello? No, a mí no me hace falta. Me hace falta trabajar. Media vez a uno no lo toquen, no dan ganas, ¿verdad? No. Ay, pero parece que debe pasar un bicho así, medio bultudo. No, para peor bicho, mocoso, ay. Bicho andancida, güey. O sea que si a usted viniera un bicho... maricón que se le vuelan ahí. A de veras. Vaya, pues, por ahí andan maricones con las bichas. No. Sí, bicho. Pero yo quiero preguntar una cosa. Bicho. Yo le quiero preguntar una cosa. Ajá. O sea, ya me olvidó lo que le iba a preguntar por eso. Estúpido. Mentira, ya le voy a dejar. Me voy a cocinar. Mire, ve. No, pero la señora de verdad que mira, sí sabe, es cierto, ahora se ha desatado un mariconal. Mire, ella debe decir, ay, ya no me toca porque ya no me quiere. No, que ya no viene cansado de trabajar. No, es porque ya no te quiere. Y verdad que hay un montón de bichos. Ah, no, ya lejos lo que le iba a preguntar. Sí. Si viniera un bicho guapo, rico, y le dijera, mire, mami, yo quiero con usted que me pase unos $10 al mes. No aceptaría ser más bichuga. No, es que yo no soy la alcancía de nada, ni su tata ni su nana para sentarlo en la caldilla. Me gusta su manera de pensar. Y es que así tiene que ser. Uno de mis hijos tengo. Mi esposo ya murió. No tengo que creer a alguien más. Ella sí sabe. Pero ¿verdad que es cierto que hay un montón de mujeres que están perdiendo a los maridos? No, que los maridos están perdiendo a sus maridos. Que las mujeres están perdiendo a su marido porque los maridos están prefiriendo mucho a los gays. Sí, por eso, porque les hace mejor que usted. Ya viste. O quizás les dan visto. Ah, pues bien dice el dicho. Chucho bien comido, no más ureía. O sea que si usted quiere que su marido sea fiel a usted realmente, pero no aquello de que... Hartar. Ver, y, mire, y, no, y también que le dicen, mami, hoy quiero, ay, no ando cansada. Mami, hoy quiero, ay, no me da la razón. Me duele. Tiene que estar dispuesta a cualquier hora que solo porque el hombre la trató mal, usted no le tiene que negar las cosas. Sí, tiene que darle. Por ejemplo, usted vea, en dieta la deja en la boca, con la boca, ¿o cómo es? Hay que darle en la boca, ay, para que se calle. Ay, no, te enche, ya me caíste mal, ya. Ay, parece que nunca ha chupado guaro. No, ay, bola. Chupar guaro y después hacer el delicioso, ¿sí? Dicen que es rico. Oye, a ver, usted sabe lo mejor. Muchas gracias, oye, ni a Rosita. Esperamos que ustedes hayan gozado como nosotros. Nosotros gozamos aquí entre unas y otras. Así es. No hay que gozar con la gente, no hay que gozar hablar de la gente, para nada. No, que uno... Mire, yo veo arroyos, a mí no me importa, no siendo yo ni mis hijas, estoy tranquila. No, hoy sí me tocó todo el corazón. ¿Sabe qué? Deje de criticar a la gente y meterse en lo que no le importa. Si no va a ayudar, por lo menos no joda al prójimo. Pero si no está al alcance, echarle la mano, tampoco le eche zancadilla, como dicen, ¿verdad? Hoy sí, mira, mucho gusto, y hermana. Porque, oye, ya le toqué el corazón, más a ver de qué le... Yo estoy viendo a esta señora que... Que se peló, ¿verdad? Algo le toqué ahí el chinchín. ¿Verdad? Algo le dolía. Esta vieja sí que salió peor que los otras dos juntas.
Yo creo que es lesbiana. Cállate. Pero bueno, nosotros lo dejamos aquí, pero lo vamos a dar con otro reportaje muy bonito que hicimos allá en los United States. Así que lo vemos. Ya no voy a preguntar de chorizo ni de salchicha. A ver, ¿a qué ya se calentó? ¿Ya le dieron ganas? Allá está el mercadito, mire. Por ahí hay bastante chorizo. Está cerca. Ahí quieren. Yuca. Nos vemos hasta la próxima. Aquí desde Isote y Torogas. Deme caña, hija, deme caña. Vamos a chupar caña. Ay, no tenés cuidado que la caña tiene como machinches. Oh, nana. Chupa. ¿Cuál chupa? Igual que la de Anacleto, mira. Ay, no. Esta es caña de papa. ¿Cómo caña de papa? ¿Cómo así? O sea, que no es caña, sino que es papa. La plantita. Ah. Ya está. Mira esto, igual que vos, mira, Tencha. Puro bagazo. Se la cuida. Estoy ganando la sed. ¿Qué tal, viajándome? Bueno, mira, aquí estamos en Washington con la. Bueno, estamos en. A ver, ¿dónde es aquí Springfield? A ver, ¿a dónde? ¿Verdad? A ver, pues la verdad es que yo ando extraviada, yo solo me dejo llevar, pero estamos en un lugar bien bonito porque, mire, es una siembra, cultivo de tulipanes. Cabal, aquí sabía que hacen tulipanes para exportarlos a otros lugares, ¿va? Próximamente en El Salvador. Oh, yes. Que tenemos aquí a la señora que encargada que lo va a explicar. Buenas. Buenas tardes. ¿Su nombre, mamá? Norma Artiga. La niña Normita, usted es la encargada de aquí, de todo el chuche. No, mirad, no soy la encargada, pero bueno, soy dueña del edificio. Y soy del Salvador. ¿A Salvador? Oh, claro. Pero bien americana, bella, ¿no? Sí. Bueno. Entonces les voy a mostrar cómo es el proceso de los creciendo los tulipanes. Como aquí en la primera parte de ¿qué es lo que están haciendo las señoritas allí? Las señoritas están ahorita plantando. No, los tulipanes no se plantan en tierra. Estos que crecen hidropónicos. Entonces en agua. Ajá. Entonces en este momento ellas están poniendo los tulipanes en estas cajas. Y luego van a ir a unos cuartos de refrigeración para darles un tratamiento como que estuvieran en Holanda o en Chile o en los lugares donde ellos crecen. O sea que mire, eso que tienen ellas en la mano son bulbos. Son bulbos, sí. Estos bulbos vienen de Holanda y vienen de Chile. O sea que estas son como papas, ¿verdad? Que o sea, y hay bulbos y bulbas también. Tonta, niñajo, los bulbos. No, o sea, yo me son varones, todos. Que si son, hembras y varones. No pasmada, solo son como pirulas. Pirulita. Miri, ¿será que aquí no hay trabajo? Para mí es que fíjate, la Tencha aquí hace un mes me vino a abandonar. Yo he andado, mire, basureando porque que no hay trabajo usted. Cuando quieras, aquí te damos de para trabajar. Sí, miren, la verdad que yo no sé hacer nada, ¿verdad? Pero le prometo que puedo aprender. Bueno, te enseñamos. Mire, ¿y cómo se llama? Los señores, aquí me contaron que dicen que vienen varios señores de allá de las Holandas. Claro que sí, el gerente general, que tú lo conociste hace un momento. Él es Warner Jansen, él es el manager de la compañía, de Blumia. Y el dueño de la infraestructura también es de Marcel Biberberg, es otro holandés. El departamento técnico está montado por gente de Holanda. ¿Y será que estos famosos ya tienen mujer aquí, hija? Algunos no. Ay, no, mire, ay, hija, ya que la aprovechemos, miren, hágalos el favor, hija, miren, lo otras ya que andamos buscando aquí, cómo compactarnos con un hombre para reproducirlos. Para sacar buena raza. Ay, sí. Bueno, vamos a presentarles algunos de ellos. Por favor. Okay. Ay, por favor. Dígale que andamos limpias, hoy andamos preparadas con preservativo también, no hay problema, lo otro usamos si uno quiere que quedemos cargadas tan rápido. ¿Verdad? Ok, yo le hago saber. Sí, bueno, vamos a pasar ahora a la segunda fase, ¿qué es cuál? La segunda fase es donde vamos a entrar para mostrarles que cuando los los bulbos vienen de Chile, de Holanda y de Chile, pasan por unos cuartos de refrigeración, es donde los guardamos para que estén ahí listos para producirlos. O sea, bueno, como que tienen un proceso de maduración. No, maduro. No. Yo cuando a los 28 días maduro. No. No, esto es, o sea, como almacenarlos, ¿no? Porque toda esta producción
todo está vendido por producción. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a pasar entre la segunda fase para que ustedes vean cómo se producen aquí los bulgas. Bulgas. Vaya, mira, aquí estamos. Su nombre me dijo, perdón. Norma. La tía Norma. Sé ya que aquí estamos en... Mire, yo no sé, hija, pero aquí es casi un frío que mira ya que yo las patas y el sapo ya lo tengo hasta con esas babosadas que salen en las cuevas antiguas estalartitas. Mire, porque es un frío. ¿Por qué es que está tan frío aquí, hija? ¿Por qué está frío? Porque para mantener los bulbos de los que hablaba, de los que vienen de Holanda y Chile, estos están acá durmiendo están listos para la nueva producción. Ah, o sea que es que cuando los traen de allá de las Holandas, los guardan aquí para mientras, para que no se pudran. Claro, para que se mantengan, porque todavía ellos no están listos para eso. Si los dejamos afuera, se van a morir. Eso es todo. Ellos necesitan esta temperatura. Vaya niña, que te dejen aquí unos 15 días para que no se te pudra la babosada. No, fregué, imagínate, me viene la menstruación, se me hace como que es moronga, más congelada. Como que voy. Ay, va a disculpar, pero es que ella era igual que yo hoy. Ay, no, hija, vamos a pasar a la siguiente etapa porque yo aquí, o sea, que los dedos me los ando como que son, ay, no, como con chibolas de jocote tieso. Ya, pasemos a lo último, okay. Hija, a lo otro. Ay, apurate, ¿eh? Mire, me gusta el color de estas porque son como cebollitas, ¿va? Pero ¿y por qué son verdes? Como verás, la clorofila ya está cambiando, ¿no? Como las plantas, ¿no? Entonces ellos tienen un proceso. Comienzan claras, que como tú decías, que parecían ejotes, pero acá ya la clorofila está cambiando y es momento de ponerlos afuera. ¿Y cómo? Perdón, Pecha. ¿Y cómo agarran ellas la clorofila? Porque se supone que el sol es el que les da ese pero color. Ya él solo se está germinando. Es por eso es el proceso de ellos. Es muy interesante. Tú sabes, como, claro, como en Holanda, ¿no? Entonces tú sabes que el tiempo está frío, pero sin embargo, haz de caso que ahí ya están saliendo afuera, ¿no? Porque en Holanda tampoco hay sol. Sí, está todo nublado. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque estén verdes, no es que vayan a ser estas verdes y las otras amarillas, sino que ya van después con el otro color. Sí. Este solo es el tallo. Sí, es el tallo nada más. Es el tallo. Bueno, y ahora vamos a pasar al lugar donde qué. Vamos a pasar a otro lugar donde la temperatura, cuando dicen climatizado, ¿no? Que es un poco más, no el grado, los grados que tenemos acá. Claro que aquí nos estamos congelando, ¿no? ¿A qué grado es? Yo hice hasta el sexto grado en el colegio. No, pero de temperatura, ¿qué grado? Ahorita que tenemos 40 grados. Ah, pero no siento. Sí. Pero 40 grados Fahrenheit o centígrados. Centígrados. Pero mire, pero yo, 40 grados centígrados es este frío. Claro. Yo siento que los mocos. Ah, es que son centígrados. Sí. Siento que los mocos me están congelando. Claro, claro. Ah, pero bueno, entonces vamos a la otra fase y salgamos de acá que tengo frío. Sí, ya no aguanta. Vaya, mira, aquí estamos en la última parte del nacimiento de los bulbos de tulipanes. Mía Normita, ¿esta qué sección es? Esta es la quinta sección. Aquí es donde están creciendo. Y si tú miras, o sea, la parte de abajo, acá abajo, ¿no? Todo esto es robotizado. Entonces, los de allá salieron ayer, los que miras como amarillos. El segundo salió hace 2 días. Y este de acá tiene 3 días. Estos vienen saliendo de los cuartos de refrigeración. Ahora, ¿y aquellos que están verdes, que parecen como que fueran alcachofas, las que siembran allá? Las que parecen alcachofas, esas están listas ya para cortarlas y ponerlas en el buque. Ah, o sea que allá sí hay flores ya. Sí, ya estos están listos, los verdes sí. ¿Cuánto tiempo más o menos le tarda a cada uno de estos bulbitos ya de echar su florcita? 3 semanas. 3 semanas, sí. O sea que es súper rápido. Claro, sí. ¿Y en forma natural también esos tardan? ¿Cómo natural? ¿En la tierra? Allá, por ejemplo, en los sembradíos que tienen en Holanda. Sí, lo mismo. ¿Y la tierra tiene que ser bastante húmeda o puede ser medio o seca? Tú sabes que a ellos les gusta el agua, ¿no? Holanda está, claro, está lleno de agua. Claro, está bajo el agua, debajo del nivel del mar. Ahora, aquí ustedes, después de que ustedes los cortan, que ya viene la flor,
¿Las empacan o cómo hacen para venderlas? Le vamos, bueno, vamos a ir a la zona de empaque y ahí vas a ver cómo es que cortamos. Y de hecho, este sistema es, bueno, se llama automatización, que estaba hablando anteriormente, estaban en el suelo, abajo. Ahora están en estas cajas hacia arriba y prácticamente, si miras cómo se mueve, ¿ver? Ya van caminando. Ahí, todo va girando, ¿no? Circulando. Eso es lo nuevo nuestro ahora. Bueno, ahora van a ver ustedes ya el proceso finalizado, cómo queda una flor ya completamente nacida. Los otros, por ejemplo, somos flores ya nacidas, pero preciosa. Ya hace mucho tiempo, o sea, ya estamos bastante... Marchitas, ya vamos para que los echen a la tierra. Para reencarnar. Sí. Bueno, mira, aquí estamos en la práctica, esta es la última fase, digamos, ¿verdad? No es la última fase. Esta es, bueno, ahorita ya está para cortarse y empacar. O sea, ahorita la banda está llevando el tulipán, corta el bulbo. Hay una máquina que selecciona también el bueno y el malo y se tira la... Él solo lo tira. Yo estaba viendo que allá atrás de nosotros, de los otros, está donde lo van escogiendo los señores, los van agarrando de donde están los almacenes, digamos, y ya los ponen en esta máquina para que la máquina los vaya cortando, como usted dice. O sea que la máquina es inteligente, más inteligente. Imagínate que los otros. Imagínate que hubiera una de identificador de bulbas malas, yo te hubiera cortado. Cállate. Mire, y ahora lo que estaba viendo allá también yo, es de que vayan, después que salen aquí, las señoritas las escogen y las ponen en unos como ramos. Claro, en unos buques, ya está, eso es en la zona del empaque. Y Oscar va a darte la última fase, que es, él es el especialista en esto. Vaya, o sea que estas señoritas las recogen y las ponen como en un ramo, digamos. Sí, y ya después las mandan a la tienda donde la van a vender. Claro, vendemos a 4 supermercados en los Estados Unidos directo, Whole Foods, Trader Joe, Public y Wetmans. Y me estaba diciendo él que vaya, de aquí salen con los bulbitos, digamos, ya la flor medio crecida. Ya cuando llegan allá, llegan en unos 4 días y ya llega la flor más abierta y es cuando la tienen que vender rápido en el súper y tenerla también en frío, ¿va? Claro, siempre se mantienen en frío. Y la parte del otro lado que yo vi que estaba sacando como unos cascos, ya los pedazos solo del bulbo, ese es como basura. Eso es basura, eso ya está listo para tirarlo. El bulbo ya no se reproduce. Ya viste, por eso es que mi marido ya no me quiere, porque me dice, ya esa parte de atrás ya está deshecha, ya es pura basura. Ya mire, viste. Mire, y ya empacado, ¿cuántos días dura el tulipán? O sea, la vigencia que tiene. Nosotros los tenemos en otros cuartos de refrigeración, que ahí pueden, como dijimos, están verdes todavía. Pueden pasar de 2 a 3 semanas. Ah, bastante. Sí. ¿Y ya afuera en los supermercados? En los supermercados, listo, el producto puede estar ahí de 2 semanas. Ah, bastante. Y ya una vez sale ese cascarón que ya no sirve, ya no se puede volver a resembrar. No, ya no se puede sembrar. Imagínate, vaya, voy a querer llevar unos 6 para ver y los acaba ya como que era mayor, poner una milpa. ¿Ya te las van a dejar pasar ahí en el aeropuerto? Ah, no, hija, me los trago. Ya sé dónde los pensé llevar. Bueno, vamos a pasar a la otra parte. Vaya, mira, aquí estamos con don Oscar, que sería que él es como el gerente, o qué sé, pero me voy a poner, como usted es gerente. Líder de esta área. Ay, aquí es donde tenemos que aprovechar los otros, mira, porque agarramos este baboso y nos trae hasta con la green card ya impuesta. Papayito, ¿y usted aquí está comprometido? No. Oh, sí. Soltero. No va a querer. No. Somos hermanas. Ah, pues no. Trillizas. Bueno, mira, aquí estamos en la parte, ¿qué es esta parte, don Oscar? Es la área de empaque. Esta es el área que mandamos a todas las tiendas. Ya es la última parte, como del proceso, como comenzamos. Ya esta es la final de la empresa de Lumia. Ya es el último. Ya es la calidad que le mandamos nosotros a cada tienda que ya la Norma les dijo, de las tiendas que le proveemos los tulipanes. Ahora, aquí ya van
con la flor no totalmente salida, sino que medio salidita. Medio. El capullito. Así tierno. Como el de mi marido, capullito. Igual que yo, que todavía estoy en capullito de por allá. ¿Tú crees? ¿De dónde el culantro? ¿Para que te lo defloren? No creo, pero ok. ¿Cómo? Ah, perdón, no. Se cagó el mono. Hermana. El cura se cagó en mí. Mire, ahora, ¿de aquí se mandan a las tiendas? Sí, a las tiendas. Ya las tiendas, ya, por ejemplo, cada tienda tiene diferente precio. Diferente precio que ellos prohíben a cada tulipán. Pero vaya, el manojo, más o menos, ¿cuántas flores lleva? Depende. Por ejemplo, son 5 bunches. Hay de 5, de 10, de 15 y de 20. ¿Cuánto valdría uno de 5? De 5 está valiendo $4.99. ¿Aquí? Aquí en Estados Unidos. Pero me estaban comentando la señora que si fuera en El Salvador sale carísimo. Carísimo, allá, como valdría $20. $20, o sea que salía solo para una agitación súper especial. Especial, sí. O sea que allá a quien le mandan es tulipanes es porque es super una especial. Mujer muy linda o el hombre muy importante. Muy, normalmente, bueno, lo que he sabido es que tulipanes casi a los hombres les mandaban antes porque decían que era una flor más masculina. Pero ahora ya imagino que ya cambió eso. Ya cambió. Ay, mire, todo, yo ya. Aquí voy a mandar un arreglo por allá, por aquí. Ah, okay. ¡Al Chato! No, por aquí nomás. Mira, y mire, ¿cuánto dura ya una flor? Ponerlo, cuando uno la tiene en la casa, la tiene que poner en agua. Sí, en agua. Y ponerle hielo. Hay que ponerle hielo. Si quiere que el tulipán le dure, tiene que estarle poniendo hielo para que... Como a ellos les gusta se mantenga, helado. Ajá, para que mantenga. Porque todo si no le pone hielo y le cambia, y si no le cambia el agua, en 3 días ya se muere. ¿Y dura más o menos? Una semana o 2 semanas con hielo. 2 semanas aproximadamente. Yo por eso me pongo hielo en el sapo para que me dure más. No, por eso, porque vos estás hirviendo. Oye, cállate, chuca. Bueno, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer. Espero que la hayan gozado porque es cosa que le damos nosotros para que ustedes aprendan algo más. No hay que ser ignorante, hay que aprender nuevas cosas. ¿Cómo me dijo que llamaba aquí la empresa? Blumia. Blumia USA. Blumia. Así que ya sabes, cuando vea la marca, cuando lleguen Blumia. Allá, pues ya sabe de dónde le venimos a hacer el entrenamiento, ¿va? Así es. ¿Algún saludo para su familia por allá? Sí, un saludo para mi allá gente. A Barahona. Un saludo para toda mi abuela, mi tía y mi prima, que los quiero mucho y los extraño, que algún día los vamos a volver a ver, primero Dios. ¿Y por qué algún día? O sea, que no tienen la green card todavía, maje. Sí. Pero no puedo viajar al país. Es asilo. Puta, algo debe tener con la autoridad y no le dejan salir. Algún holandés no te deja salir. Yo quiero ir a Holanda. Descubrimos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Siempre aquí en De Insote y Torogos. Consígueme un holandés. Yo te lo consigo. Ahí hay bastante. El holandés te va, pero... Mira, aquí estoy con... What's your name? Werner. Ah, Warner, es que él lo habla como en él es holandés. You are from Holland. Yes. Sí, él es de uno de los hipotas aquí, creo que él es gerente como de aquí, de lugar donde cultivan los tulipanes. How are you? Good, how are you? My name is Tenchi, but everybody calls me Peperecha, say it. Peperecha, that's sweet bread with red sugar on the top. Everybody eats peperecha in El Salvador. Yes. And is everything okay here? Everything is okay. Are you married? No. Well, creo que me voy a quedar aquí cosechando tulipanes. Así que desde aquí ya viene la otra viendo que se harta la comida de los demás. Thank you, baby. Peperecha. Vámonos, amor. Lego.